Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os pregunto, ¿ya tenéis vuestra libreta joya? ¿Queréis ver cómo he decorado yo la mía para darle ese toque de lujo, color y exuberancia? ¡Vamos a ello! Esta es la libreta que os enseñé el otro día y las decoraciones de las que os voy a hablar hoy. Entonces, he grabado el proceso de todas ellas, pero quiero enseñarlas con detenimiento y un poquito más de cerca. Voy a intentar, porque luego vas grabando y luego te das cuenta de que no se aprecia totalmente, sobre todo para la gente que nunca haya hecho bisutería o ese tipo de cosas, pues puede costar un poquito. Entonces, voy a enseñaros esto de cerca, que es el resortón enganchado en la goma con el borde troquelado y enganchado aquí, ¿vale? Que es el cierre de nuestra libreta. Además tenemos las pinzas las tarjetas, sí que las visteis en el otro vídeo, que es nada, es un papel doblado con un eyelet en la parte delantera y un lacito. Y luego tenemos esto, que son tres cosas distintas. Dos cordones. Uno tipo cortina, que simplemente es por el color que va anudado abajo. Otro, que son lacitos en los que hemos insertado cuentas. Y este llavero tipo racimo, con muchas, muchas cuentas de colores, formas y tamaños distintos. Para hacer nuestro llavero necesitamos cuentas de varios colores y formas y tamaños, en dorado, en rosa, en verde.
También tapacuentas, anillas, un mosquetón, bastoncillos, preferiblemente dorados. Yo como no tengo tantos dorados, pues voy a usar también un poquito de bronce, que tampoco se va a ver tanto. Y herramientas de corte y alicates. Esta para cortar el alambre, para girarlo y para sujetarlo. Vale. Para sujetar el mosquetón al resto de las piezas haremos algo un poco distinto. Cogeremos un bastoncillo largo, le quitaremos la cabecita . Empezaremos a enrollar un poquito y lo meteremos dentro del mosquetón y luego seguiremos enrollando . Luego, cuando ya esté enganchado de esta manera, ahora sí meteremos, por ejemplo, una cuenta, o sea, un tapacuentas, una cuenta, otro tapacuentas, y aquí haremos otra vez vueltas. Empezaremos. Como aún me ha sobrado un pelín y no vamos a cortar más, vamos a seguir enrollando la parte de arriba. Y vamos ajustando hasta que nos quede fija y fuerte. Sí que está recta. Estas mariposas también las quiero colocar y las voy a trabajar como si fueran una cuenta más. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas, nuestras cuentas, con sus bastoncillos, sus tapacuentas y hechas nuestros anillitos para enganchar. Entonces lo que haremos será coger la pieza del mosquetón y cogemos una anilla, la abrimos, la enganchamos y metemos, por ejemplo, una mariposa y una cuenta de color rosa y volvemos a cerrar. Ahora cogeríamos otra anilla y entre estas dos cuentas, aquí entre las dos, la engancharía. Y pondría una cuenta por cada lado, por ejemplo, o varias, una verde y una rosa por este lado y por el otro una dorada y una verde grande y cerraría. Y así continuaremos hasta acabar con nuestro llavero.
Y así es como hemos hecho un llavero de cuentas de cristal en forma de racimo. Más grande por aquí y más estrechito por aquí. Lo podéis hacer todo lo ancho que queráis, todo lo largo que queráis, todo lo dorado y brillante que queráis, ¿vale? Cortaré dos tiras de 4 centímetros y las pegaré. Las plegaré y haré un rosetón. Y además le quiero troquelar los bordes, a ver cómo queda. También voy a decorar estas pinzas con los papeles para darle un toquecillo más a la libreta. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestra libreta joya y su decoración. Espero que os haya resultado interesante y fácil, y si aún os queda alguna duda, dejádmela en comentarios. Además, os pediría que para apoyarme y estar al tanto de las novedades que iré trayendo,
os suscribáis al canal y que le deis un like muy grande a este vídeo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.